Radio.mx presenta. Bienvenidos a La Buena Vida, es un gusto que nos acompañen aquí en el corazón de la Colonia Condesa, en la Ciudad de México, es radiotv.mx. Soy Roberto Yáñez y pues nada, que vamos a empezar con este... No sé ustedes, pero a mí me encanta que la ciudad cada vez tiene mayor posibilidades de opciones para poder comer a gusto y se ha convertido pues prácticamente cada una de las colonias como en corredores gastronómicos en donde pueden encontrar diferentes cocinas, y lo mejor es que eso que quiere decir que nosotros estamos teniendo como más gusto para poder seleccionar aquellos lugares en los que vamos a pasar un buen rato compartiendo pues los platillos en compañía también nada menos que de la familia o de los amigos. Y pues nada, que vamos a platicar el día de hoy con Miguel Morales, que él es socio fundador de el concepto de los restaurantes Papa Guapa. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Oye, pues que crece Papa Guapa porque ya está en varios puntos de la Ciudad de México. ¿Por qué? ¿A qué se debe este crecimiento y el éxito de Papa Guapa? Aparte de que nos digas qué es lo que vamos a encontrar. Pues mira, Papa Guapa empezó desde muy chiquito en la Zona Rosa en las noches y nosotros nos especializamos en papas rellenas. Entonces, la papa, que es un alimento riquísimo que combina con cualquier cosa. Que además te llena, ¿eh? Bien. Te llena y más que solo llenarte, cuando le pones quesito, cremita, carne, chorizo, tocino. O sea, empezó como un concepto para... A ver, me estoy imaginando. Como este rollo de que tú salías del antro en que no encontrabas de repente qué comer y te encuentras una papa muy bien hecha. Exactamente. Mira. Sí, de hecho, yo probé unas papas rellenas en Guadalajara, precisamente saliendo de fiesta en la noche, y me parecía lo más rico, así como una papa con arrachera y queso, y decía, wow, o sea, aparte te cae perfecto y todo, ¿no? Y entonces traía yo esta idea de hacer un restaurante de puras papas aquí en México, donde todos los platillos fueran a base de papa, y entonces salió el nombre de Papa Guapa. Entonces, con la ayuda de un amigo que me propuso que empezara él en un local que tiene en la Zona Rosa, sí. Así empezamos, y bueno, el Papa Guapa, el concepto es que cada platillo tiene el nombre de una mujer guapa, ¿no? Entonces tenemos... Papaquita la del barrio, papa... Dijiste guapa. También es guapa, papaquita. ¿Cómo? Tenemos papá. Bueno, para que vean que aquí no se desprecia las bellezas redonditas, a gusto. Bueno, redonditas no, cuando tienen obesidad. Bueno, o sea, quiere ser una papa gorda. Pues esa es de cochinita pibil. No, yo decía por el volumen. O suena cuando comes. No, sí. Hombre, no es cierto. Ok, entonces, a ver, dime otros nombres. Tenemos, por ejemplo, la papa Monroe, la papa Aris. Ah, está buena. La papa. Pero a decir, es como con protuberancias así medio extrañas. La Paris Hilton, esa es... Vacía, a ser fit. Esa era más elegante, más sofisticada, como con salmón a la plancha, con espinacas salteadas, quesito parmesano. Esa suena muy buena. Y queso crema al chipotle, esa es súper rica. Tenemos, por ejemplo, de la Papona Sommer, que es de roast beef con champiñones y queso, con un gravy de res, que es súper buena. Tenemos de todo tipo de cosas. Aquí lo más increíble es que fuimos descubriendo que casi cualquier platillo combina increíble con la papa, ¿no? No, imagínate, claro, por supuesto. Sí. O sea, tú lo puedes poner si normalmente es como un elemento que lo encuentras invariablemente en cualquiera de las ensaladas. O sea, ya me imagino, ¿no? O sea, ¿quién está atrás? ¿Cómo surge? ¿Cómo van seleccionando cada uno de los sabores que le van a incluir en la papa? Mira, como te platiqué, yo estudié ingeniería mecánica. Sí, oigan, o sea, es que antes de entrar al programa estábamos, oye, tú eres chef, y no, resulta que no, o más bien tienes buen diente. Soy de muy, muy buen diente, entonces empecé, y al descubrí que en realidad mi pasión es esto, ¿no? En los sabores, en los alimentos, en las bebidas,
y empecé a descubrir todo este mundo tan increíble, ¿no? Y como dices, uno que es de buen diente y de mucha imaginación, pues nos encanta estar probando, ¿no? Entonces ya con el paso del tiempo, pues ya tengo un equipo de buenos cocineros con los que... ¿Desde 2011? Desde 2011. Wow. Entonces tenemos... 7 años. Sí, bien. Vamos a cumplir 7 años ahorita en noviembre. Y y por ejemplo, decimos, a ver, ahorita vamos a sacar la papa Gaga, ¿no? De Lady Gaga. Bueno, ¿y ahora qué le pondríamos? Pues algo súper estrafalario, no sé qué. Ahorita para septiembre, la papa Frida Kahlo. Entonces, la papa Frida Kahlo. ¿Qué lleva? El año pasado hicimos una convocatoria entre los chefs y cada uno hizo su propuesta. Y entonces invitamos a nuestros clientes y votaron por las mejores combinaciones. Y al final quedó una combinación en cada uno de los restaurantes. Una llevaba como unas corundas de flor de calabaza y huitlacoche, uh-huh, con una salsita martajada y quesito desmoronado. Hablas de comer y bueno. yo ya me vi. Ya otra me era vi, como un papa. Perdón, otra era como una especie de michote, como con pollo, con opalitos. Otra, ajá, tenía como setas y un aderezo como de huitlacoche, no, de requesón con huitlacoche y brotes, sí, de betabel, flores. O sea, hay mil cosas. Y lo que hacemos es que hacemos como toda una experiencia completa, ¿no? Desde la decoración, desde la música, la caricatura de cada papita. Entonces, es algo muy divertido que a la gente, pues, le ha gustado mucho. Uh-huh. Oye, estás hablando de que realmente tienes como varios, pues ya tienen una clientela, o sea, que también está participando dentro del concepto. Quiere decir que les ha gustado el restaurante. Sí, pues tenemos nuestros buenos clientes, nuestros buenos seguidores en las redes sociales, porque siempre tratamos de dar más de lo que la gente espera, ¿no? Siempre vas a encontrar una malteada nueva, una papa nueva, un cóctel nuevo, cosas nuevas. O sea, ¿con qué tiempo ustedes cambian? O sea, o tienen especiales, vamos a decirlo, por la temporada, en este caso como septiembre. Sí, prácticamente, o sea, las papas ya les damos de vida de 1 a 3 meses, ¿no? Ah, ok. Para que la gente tenga... Pero debe haber alguna que sí la gente, o así, va por un... Porque fue la primera que conoció, ¿no? Yo creo que sí debe de pasar, ¿no? Sí, las más vendidas son la de pastor con queso, la que te... Esa me suena para crudos. Sí. Hay una muy rica que es la papucha villa de cecina con queso, guacamole y chicharrón, que también es de las favoritas. Entonces hay muchas cosas, muchas que la gente ya conoce, pero siempre que vas a encontrar algo diferente, ¿no? Y diferentes tipos de papas fritas, diferentes, hasta sopa de poro y papa, tenemos ensaladas. O sea, para los aquellos que dicen, yo no como esto, o sea, para que le entre a la ensalada, ¿no? A la ensalada, pero también con nuestro toque especial, muy coqueto al estilo de papa guapa. Oye, las direcciones, bueno, pues, tenemos la dirección de las redes sociales de papa guapa, ¿qué son? Papa Guapa, todo junto en Facebook y Twitter. Instagram nos encuentran como papa-guapa. Sí. Ahí se pueden dar una idea de toda esta imagen visual que manejamos, como retro, como los años 50, etcétera. Uh-huh. También en nuestra página papaguapa.com, ahí encuentran un poco más de este mundo que preparamos. Oye, entonces, las direcciones. Es en la calle de Eugenia 101, en la Colonia del Valle. Estamos ahí frente al Metrobús Nápoles. Está en la Glorieta de Insurgentes, en la calle de Orizaba, número 4, Colonia Roma Norte. Y en Satélite, en Circuito Cirujanos, número 18, estamos ahí un costado de Plaza Satélite. Que prácticamente están estrenando allá en el norte este concepto, entonces, para que ustedes se den una vuelta en cualquiera de ellos. ¿Y los horarios? Todos los días del año abrimos desde las 12 del día y hasta las 11 de la noche entre semana. Los viernes y sábados hasta la 1 de la mañana. Domingo cerramos a las 10 de la noche. O sea, sí está como para que llegues después de que fuiste a alguna reunión, alguna fiesta, entonces ahí puedes llegar a comer algo rico. No el jocho clásico que tienes en las... Es que me estoy imaginando saliendo del antro y que de repente vas a los jochos, es que no sabes qué estás comiendo. O los tacos estos que solo tu gastroenterólogo te va a decir qué es lo que contienen. Pero me parece muy bien, y sobre todo con o sea, que crezca la opción de los restaurantes aquí en México y que además se vaya convirtiendo, vamos a decir, como una especie de franquicia, ¿no? O sea, porque ya tienen varias sucursales. Entonces, habla de que México va muy bien y que somos muy comelones todos los mexicanos. Somos muy comelones y, como dices tú, van saliendo cada vez propuestas de mejor calidad, ¿no? Como que ya quedó atrás esa época en la que uno, como dices, se conformaba con el jocho, que quién sabe qué, la salchicha o la hamburguesa de no sé qué.
Hoy en día hay hamburguesas increíbles, o hasta hot shots, pero espectaculares. Y aquí, hasta una papa rellena que puede sonar como algo muy simple, realmente es algo sorprendente cuando la gente lo prueba, porque son ingredientes de la mejor calidad, las porciones súper grandes, uh-huh, la presentación. Entonces, eso es lo bonito que tiene la Ciudad de México, una propuesta de mucho contenido, ¿no? Oye, ¿cómo surge el concepto incluso de la decoración de lo que es Papa Guapa? Pues es que en los comienzos eran un localito, como te digo, muy pequeño en las noches, sí, pero siempre nos encantó el diseño de los años 50. Antes de que empezara como este boom de que... De sí, lo retro, ¿no? Que de repente hay restaurantes que son como muy conceptuales en ese aspecto. Exactamente. Y todos sus platillos son como muy apegados a esa época. Exactamente. Sí. Nosotros, fue, haz de cuenta, antes de que surgiera todo esto, ya amábamos el diseño del mobiliario en los 50 y todo. Entonces a mi pareja se le ocurrió que pusiéramos un toque como cincuentero en el restaurante. Y sí, desde el principio las cartas y todo tenían ese look. Y cuando abrimos nuestro primer local en forma, con un gran amigo nuestro diseñador, hicimos este concepto que es como entre una lonchería mexicana y un diner de los años 50. Uh-huh. Entonces sí se sienten los colores, los materiales, los viniles, las formaicas, el metal, los tonos de pastel, la parte gráfica, los letreros y todo eso. Entonces ahí fue cuando le metimos este concepto, y luego ese mismo concepto para cada restaurante fue cambiando, ¿no? A cada uno le dábamos una época diferente. El primero es como de los años 50, otro el que hicimos en Satélite era como 60, como supersónico. Uh-huh. El que cerró por el temblor en la calle de Oaxaca, ese era como un estilo art deco de los años 40. Uh-huh. En la del Valle tiene un estilo más viejito, como finales, sí, de los 30. Entonces te da para hacerlo para todas las épocas. Soñamos con una papa guapa que sea como setentera, donde porque te digo, es todo, es la música, es la decoración y todos los colores. Uh-huh. Entonces, así es como el concepto de papa guapa sigue también como creciendo y complementándose. Oye, ¿y cuál es el promedio de un ticket? 180 pesos. Ah, entonces está súper bien, o sea, es prácticamente como si te comieras una hamburguesa, donde acostumbras comerlas y que son buenas, digo, porque hay unas que no son tan buenas, digo, hay unas como muy económicas, pero no. Entonces, además de un ambiente padre, o sea, se me antoja mucho esta cuestión de la decoración, y para todos que andan buscando, sobre todo que ustedes que andan buscando, pues, una cita padre e impresionar también, ahora sí, un date estaría súper cool. Obviamente le dicen que van a comer papa para que no vayan a poner cara de que, ay, no, yo no como eso, ¿no? Porque luego les pasa que ahora que andan todos fit, pues no, hay que comer papa, es un tubérculo bastante rico, entonces vale la pena, y que mejor que lo hagan en Papa Guapa. Entonces, si me repites otra vez tus redes. Mis redes es Papa Guapa, sí, todo junto. En Instagram es papa-guapa. Oye, me están preguntando que si tiene un tipo de show. Sí, de ¿cómo, hecho. ¿Cómo que show? Pues de repente, en la sucursal de Satélite, por ejemplo, este próximo viernes vamos a tener unos grupos en vivo tocando. Ah, ok. Y entonces hacemos noches temáticas también, por ejemplo, de repente hacemos hasta concursos de baile de rock and roll, o de baile de los 70s, o hemos hecho, por ejemplo, noches tropicales, y llevamos como un grupo tropical y ambientamos todo, ¿no? Y eso también para darles a nuestros clientes también como más... Oye, pero está opciones. Divertido, porque además en la opción del viernes, o sea, que tengas esta onda de que puedas divertirte, aparte de comer rico, pues está padre. Exacto, el viernes 24 a partir de las 8 en Satélite los esperamos. Tenemos dos grupos súper buenos que van a tocar así como unos covers como de los años 60 y hasta los 90 se van a ir. Son bastante buenos, entonces vamos a armar ahí la fiesta muy a gusto. Oye, me están diciendo que ha habido algunos artistas que ya son como fan del restaurante. ¿Se pueden decir nombres? Sí, sí, sí. Pues... A ver... Algunos... Ah, pues sí, que Litsi, ¿no? Que pues, por ejemplo, es una de las... Sí, asiduas, qué bárbaro. Hemos, ¿no?, tenido varias. ¿Y tiene ese cuerpazo? ¿Cómo crees? Sí, hemos tenido varias. Para que famosas. Vean, tienen sus trucos, todas las guapas. Varias famosas que han ido a la papa nos dicen, oye, quiero que me hagas mi papa, ¿no? Por ejemplo, una chica de OV7 que se llama Lidia Ávila. Ah, ok. Ella nos pidió que le hiciéramos su papa así como regia. Y le hicimos de arrachera con cebollita asada y queso. Va con una salsita de jitomate. Oye, con chile güero. Padre. Y lleva un chile güero arriba relleno de queso de cabra y queso fundido. Por ejemplo, la de esta Papati Cantú, le hicimos también su papa. Al final quedamos todavía en los últimos detalles y ya estaremos lanzándola próximamente, pero le hicimos su caricatura, nos dio también sus ingredientes. Oye, ¿y cuánto?
Bueno, es que no, nomás así. Pero sí ya tienen proyectado a quiénes más van a sacar. Porque has mencionado pura mujer, pero faltan hombres. Es que es papa guapa, son puras guapas. Los bueno, pero yo conozco algunas que son guapas y que no son mujeres. La verdad, conozco a mucha que por lo menos sí entrarían en, bueno, alguna papita ahí medio rara. Tenemos una papa Freak. Trans, que es esta Semoa, que es una chica cantante de aquí de la Ciudad de México que es súper talentosa. A ella le hicimos su papa hace como un año, era una papa que escogió ella también, que tenía como una salsa como carbonara y tocinito y como peperoncini. Súper rica también. Entonces, sí hacemos mucha interacción con las guapas, con las famosas y todo, y esa es la parte que nos mantiene siempre divertidos. Ahí está. Entonces, ustedes tienen una guapa, llévenla a comer. No está tan guapa que coma la papa Paquita del Barrio. O sea, hay para todas, para todos. Entonces, para que se den una vuelta y conozcan esta opción, que además suena muy, muy, muy divertida. La cuestión de la decoración, que eso se agradece mucho, un buen ambiente. Y además que no te va a costar nada, porque el precio está muy accesible y es como si comieras en el lugar donde estás comiendo, pero con más onda. Así que, pásatela bien. Oye, pues qué bueno, Miguel, y felicidades por este nueva, pues prácticamente nueva apertura, ¿no? De lo que es la sucursal de Satélite. Y pues esperemos que ahora después se vayan al sur, ¿verdad? Porque luego nos olvidan mucho al sur. Entonces, tenemos que vivir toda la vida aquí en la Condesa. Y entonces, pues, también acuérdense de uno. Muchas así que, gracias, vaya, que vaya muy bien la papa guapa. Y pues seguimos aquí en La Buena Vida. No se vayan. Gracias.